época del siglo XVIII, ¿no? Porque en Caracas hubo una importante escuela de música bajo la forma de oratorio, que luego donde se formaron una cantidad importante, más de 300 intérpretes de música, ¿no? Lo hizo el tío abuelo materno de Simón Bolívar, que se llamaba Pedro Ramón Palacio de Isó. Y uno de esos músicos pertenecientes a la escuela de Chacao fue un familiar de este caballero, que se llamó José María Izaza, que fue uno de los, fue no solamente músico, sino que fue prócer de la independencia, ¿no? De tal manera que en esa misma familia se dieron a la vez músicos y próceres, en este caso un músico, ¿no? Y eso es parte de la parte de nuestra historia también, ¿no? Había una ascendencia allí que estuvo ligada a la iglesia, ¿no? Porque el padre Sojo era sacerdote, ¿no? El tío abuelo materno de Bolívar, ¿no? Y entonces esta era una gente muy importante, ¿no? Dentro de esa tradición musical, pero también, repito, política, porque el padre había sido prócer de la independencia. Y bueno, quería contar ese.
familia de Ricardo Pérez, aquí de Calcamos, preciosamente. Thank you.
yo quiero recalcar el sentido espiritual, porque generalmente cuando se habla de Pamangue, se habla de, pues, la gente ya se imagina el vaso, el vino, la cosa. Pero la parranda en Venezuela, la parranda de la vida es algo igual, ¿no? Independientemente de que se cuele una que otra bebida, ¿no? Sigue siendo espiritual. Nuestro pueblo tiene una manera muy, muy especial de agradecer a Dios el sacrificio que hizo. Y hubo un santo, San Agustín, que decía que quien cantaba, oraba dos veces, ¿no? Y entonces es importante que Venezuela tenga una manera de agradecerle a Dios con sus propios sentimientos, con una música que es tan propia, ¿no? Eso no solamente perteneció al siglo XIX, sino que eso es un legado que nos pertenece a todos. El trabajo de Cojo, el trabajo de Plaza, el trabajo de todos los recopiladores, ¿no? Y yo agregaría el trabajo de Alessia Castillo y el trabajo de Alba Pérez Mato, que han sembrado. Nosotros tenemos una manera de sentir y de cantarle a Dios, y esa manera son nuestros aguinaldos. De manera, pues, que esto es una oración de nuestro pueblo ancestral. Esa es la importancia que tiene, ¿no? Y hasta que nosotros tenemos la característica de la parranda de la joven, que tiene también hasta su propio punto característico, que hasta en los aguinaldos a lo divino se nos escapa. A mí se me escapa. Ustedes habrán notado cuando tocaba el día de noche que de repente el pan levantaba las manos, porque eso es una cosa de aquí, de la bobina. Nosotros los el frenadito de la parte que llama frenadito, y es propio de esta región. Bueno, yo les quiero. Yo le quiero dar además la bienvenida a una pintora que es mi esposa, la señora Carolina Zanelli de Lozano, que creo que esta es mi Navidad de todo el año. ¿Qué es eso? Yeah.
que además recopiló una gran maestra de la música popular y de la música culta académica venezolana, como fue Modesta Bor. Modesta Bor fue además el músico que va a beber de sus raíces. Por supuesto, perteneció a ese movimiento importantísimo de la música venezolana creada por el maestro Sojo, el movimiento nacionalista. Eso fue además entre los muchísimos aportes que hizo el maestro Vicente Emilio Sojo al país, uno de los más importantes fue estimular a sus alumnos a que conocieran las raíces de su música popular, de su música folclórica, para hacer música académica, música culta. Y yo creo que, aunque a nosotros nos parezca en principio extraño o difícil verlo, pero la mayoría de la música académica que ha perdurado es música que tiene sus raíces en la música popular, en la música folclórica, en la música del pueblo. Y Modesta Bor fue una mujer que estuvo siempre muy presente en sus raíces. Recopiló muchísimos cantos de la isla en su música más elaborada, su música académica, en sus conciertos, en sus cuartetos. Está presente muchos de los ritmos, de las cadencias, de Venezuela y de Margarita, y además hizo regalos extraordinarios como recopilar este aguinaldo. Este aguinaldo comienza como los anteriores, que es lo que nosotros llamamos aguinaldo a lo divino, porque hablan del niño Dios, de la Navidad, de la Nochebuena, de la Virgen, de los Reyes, muy comedidos, aguinaldo para cantar en la iglesia. Pero los margariteños son los margariteños y siempre tienen que poner algo de su cosecha, de lo que es lo de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, las letras que comienzan por allá en Nazaret y en Jericó van terminando en el poblado y comiendo pan griego. Exactamente. Hay otra cosa que yo quisiera mencionar, porque lo hablamos cuando estábamos ensayando. Este aguinaldo tiene además una particularidad armónica que nos remite directamente a nuestra herencia. En este aguinaldo se utiliza lo que los músicos llamamos la cadencia andaluza. Es una progresión armónica descendente. Ese esquema armónico, repítelo, Leo. Andaluz, que a los andaluces le viene de los árabes, así que de los árabes al sur de España, al oriente venezolano, tenemos esa cadencia andaluz, esa cadencia española tan bella, presente particularmente en este aguinaldo. No hablamos más porque si no, nunca vamos a hacer el aguinaldo para acá. Esta noche es noche, noche de alegría, noche que parió la Virgen María, de Brasil. Esta noche es noche, noche de alegría, noche que parió la Virgen María, de Brasil. Cantemos, cantemos con gran entusiasmo a los aguinaldos de noche de la casa. Cantemos, cantemos con gran entusiasmo.
La tertulia cultural Eulalio Toledo Tovar se siente totalmente complacido en que este día del onomástico posterior de María Cora Topel Capriles, María Cora Páez de Topel Capriles, lo hayamos recibido así. Miguelón o Miguelacho, como decía yo, estaría complacido, igual que León. ¡Bravo! En el cielo. Y ahorita vamos a escuchar unas palabras de la presidenta de la tertulia cultural, Eulalio Toledo Tovar, para finalizar este encuentro, que gracias a Dios todavía tenemos un reducto para poder expresar tanto nuestras ideas como nuestro cariño a todos ustedes. Muchas gracias. ¡Bravo, Miguel!